Amiguitas, hoy estamos aquí en un video más y este video es para darles las gracias a todas ustedes las que se han suscrito a mi canal. ¡Hola limoncitas! Como pueden ver, hoy vamos a festejar mis 300,000 suscriptores y todo esto es para darle las gracias a todos ustedes por suscribirse a mi canal. Ya somos más de 300,000 limoncitas. Estoy muy, muy, muy contenta, estoy súper feliz y no sé ni cómo agradecerles. Ustedes no saben lo feliz que me hacen y subo videos para ustedes, para ayudarlas. Ustedes son mis amigas, en verdad que las quiero demasiado y siempre estoy pensando en ustedes. Son las que me escriben, siempre, siempre me alegran demasiado porque ustedes siempre están animándome a seguir, siempre me están dando consejos, siempre me están dando palabras lindas, siempre como que si me siento mal, ustedes están ahí y también cuentan conmigo y con Coco. Las queremos, mis chiquirrinas. Este video es súper, súper especial. Quiero contarles que últimamente he tenido experiencias súper, súper padres y bonitas y todo esto se los debo a ustedes porque ustedes son mi apoyo, por ustedes yo estoy aquí haciendo videos tras videos porque mientras tenga gente viéndome, no me importa si es una, 50, las que sean, o un millón, voy a seguirles subiendo sus videos miércoles al miércoles y estoy pensando de subirles otro día de la semana. Les había dicho que el jueves y tal vez si el jueves les suba más videos también. Estoy trabajando en eso, ocupada en eventos o cosas personales. También me enfermé y he estado súper, súper ocupada. Y les quiero decir que no les he contado, pero esto ya pasó hace como un mes por ahí, donde fui invitada para dar una conferencia, dar consejos y ayudar a otras chicas. Y en este evento estuvo Eiza González, a mí me tocó hablar en una conferencia y en ese evento conocí a Eiza González, estuvo súper súper padrísimo, fue una experiencia muy muy bonita y hasta salí en la televisión también, en las noticias y les tengo grabado ese clip también para que ustedes puedan verme. Ya sé que me miro súper como que con cara así de preocupación, pero es que estaba súper concentrada pensando en lo que iba a decir a la hora que me toca mi turno para hablar. Estaba así como que meditando lo que iba a decir y estaba muy, muy, muy concentrada. Por eso en este video que les voy a enseñar voy a estar así como que súper seria y voy a estar así como que mirando al infinito y más, más, más allá porque estoy así como que ida. Bueno. Plataformas digitales se han convertido en el lugar en donde convergen millones de madres todos los días y las latinas están marcando la pauta a muchos niveles. Cecilia Bográn conoció hoy a algunas de las blogueras más influyentes del momento y aquí está su reporte. La actriz Eiza González fue la embajadora de belleza en esta conferencia donde 250 mujeres vinieron de todos los rincones del país al We All Grow Summit. Me encanta que las mamás se vuelvan blogueras. Yo creo que como mamá vives muchísimas situaciones que una mujer joven no. Por ejemplo, el cuidar a los niños, el saber qué comer bien para sentirte mejor y que lo puedan compartir con otras mujeres. La gran mayoría de ellas, madres trabajadoras. Tengo un blog de parenting, se llama En Tus Zapatos, y es un poquito en referencia a todos esos zapatitos que nos ponemos en el día las mujeres. Somos mamás, profesionales, y un poquito cómo logramos ese balance hasta con los tacones más altos. Esta fue una oportunidad para tener contacto cara a cara, ya que la mayoría se conocen solo con un teclado y monitor de por medio. Son blogueras, son mamás, son mujeres que postean en Instagram, que hacen videos de belleza, de fashion, de tecnología, de entretenimiento, etc. Todas son creadoras. Aquí confirmamos que las madres latinas tienen a la mano siempre a su más fiel consejera en su celular. Desde recetas fáciles para preparar, desde cómo maquillarse, cómo vestirse, dudas con los hijos, problemas de comportamiento con los niños para hacer las tareas. Hay tanto, no solamente escrito, sino que también hay videos, hay podcasts. Pero además estas expertas aprendieron en los distintos paneles sobre advertencias.
pero nos tenemos que informar, nos tenemos que educar. La tecnología puede ser maravillosa para conectarnos, pero también tiene su lado oscuro. No existe privacidad en línea, tenemos que cuidar lo que ven nuestros hijos. Y este es el primer año de la conferencia We All Grow Summit. Ha sido todo un éxito lleno total, así que felicidades a las organizadoras. Más información. Y también hace unos días tuve la oportunidad de ir al partido de México contra el Ecuador. Saludos también a todos los que me miran del Ecuador y a mi hermoso México. Y pues fue una experiencia VIP donde estuve con los jugadores. Y a los jugadores los tenía así cerquititas de mí, al Chicharito, así como que lo tenía así aquí, Kiki, al frente de mí. Estuvo padrísimo, padrísimo. Les grabé varios clips también de esa experiencia y quiero que también la vean y quiero compartírselas. Estuvo padrísimo. Y como les dije... Digo, todas estas cositas bonitas que han llegado a mi vida es porque ustedes han estado ahí conmigo y creo que estoy ya a tiempo de compartirle, creo que ya es la hora en que les comparta el video de Draw My Life, el de Dibuja Mi Vida, porque ustedes no saben, así como que no me conocen todo de mi vida. Siento que ya es la hora de ustedes, se merecen mi historia. Y ese video, voy a estar trabajando en ese video para que no se lo pierdan. Si tienen alguna otra sugerencia, yo estoy aquí para ayudarlas. Las quiero mucho, mucho, mucho. No se olviden y mil gracias. Voy a planear algo para hacerles a ustedes y sortearlo. Voy a planearles algo muy, muy, muy bonito. Espero en mayo voy a tener una reunión aquí en Los Ángeles y otra quizás en México, así que esténse muy, muy atentas. Las quiero y mil gracias. Gracias eternamente, se los agradezco. Y aquí seguimos en contacto. No se olviden que aquí cuentan con una amiga que las quiere y las adora. Hasta luego, mis limoncitas. Nos vemos. Gracias a todas las limoncitas de parte de Coco. Y síganse suscribiendo para que este canal seamos más limoncitas de la familia Limoncitos. Últimamente he tenido muchísimas... El Rodo me está llamando. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Aló? ¿Quién habla? Pues quién, pues yo. ¿Quién es yo? El mero mero. ¿Quién es el mero mero? ¿Cómo estás? Estoy grabando y te estoy grabando. You're probably with somebody, that's what you're asking. No, estoy en la casa grabando. Estoy con mis limoncitas grabando. ¿Cuáles limoncitas? Las del canal. Ay, ¿cómo me estás grabando? Estoy grabando un video y tú te tengo en altavoz. Oh, wow. Okay.
¿Ya no quieres decir nada? Oye, ¿para qué no hablaste en la mañana? Porque te extrañaba. ¿Ya? Ok. Ya, que salió, ¿no? Ok. Luego recuerda que tienes atrás el... lo tengo. Oh, no.